se abre el ring de debate. Tienen 2 minutos para exponer sus argumentos. Suena la campana y le toca al otro. Elige tu púgil y debate con nosotros. Finish him. Ringside en el Mañanero. Fatality. Una oyente del programa. Manolo, perdón. Venga, antes de que inicies, por favor, hago formar la entrega. Se acabó el bullying. Se acabó el bullying. Es un regalo, mi amor, para que esté siempre en crema. Se acabó el bullying. Ay, todos los días están dando crema. No, para que. Pero este es el segundo que le dan. No, a Boli no le habían traído. Se acabó el bullying. Esa su crema ya Jergens. Va a poder venir sin abrigo. No, para que carité. No diga que de carité. Amigo cenizo, tenga usted. Amigo cenizo. Exactamente. El próximo cenizo va a ser usted solo. Esto es. Crema también, pero huele riquísima. Este es del sweet, cuerpo también. Sweet Citrus. Okay. Sí, también ese es del cuerpo completo. Y ese es tu jabón. Este para es mi jabón. Se acabó que me digan cenizo. Vamos allá. Forma, ya. Decía ha que. Estado débil. Estado débil. Se ve que, tú no estás oyendo. Es verdad que tú le quieres hacer daño a la vaina. Tú no estás oyendo el sí, claro que sí. Tú estás. Pues se supone que tú lo estás. Él me provoca, él lo hace. En vivo yo lo estaba oyendo. Yo lo escribí en la aplicación, pregúntale. Claro. Sí, es verdad. Había un día que él estaba allá abajo. Jodíanos, siempre. No, no, digo ahí abajo, ahí abajo. Que vamos aquí. Vamos aquí. Los mejores debates han sido estos. Los mejores. Bien, tú eres un hombre libre, tú no puedes. Pero hermano, pero tú no estás condicionado a nada, ¿sabes? Concéntrate a la discreción. Tú eres independiente como José Lalu. Bien, oye. Le está dando pilla a ustedes. Eso está mal ahí. Y él se lo van a lamber, me dijeron ya. Mira, oh, wow. Le están dando chance. Que se cuide. Por eso le estoy adelantando. Me escribe un oyente y me dice que tiene problemas regularmente con la pareja porque ella le pregunta muchas cosas y él le dice, hasta que él le tuvo que decir, óigame, no obligado siempre a decir toda la verdad. Pues si te digo toda la verdad, cuando viene a ver, nos vamos a complicar más. Yo no puedo todo decirte lo que yo creo cuando. Entonces ella, obviamente, en vez de esa dificultad, se ha dado cuenta que aunque a veces él no le diga toda la verdad, ellos son medio felices, ¿no? Ajá. Porque a veces... son medio felices y no toda la verdad se dice. Entonces la pregunta es, ¿las parejas duran más a full verdad o con su chin de mentiras? La cosita. Wow, Dios mío. Dígame. Que no tiene nada que pensar. ¿Las parejas duran más a full verdad o con su chin de mentira? La única verdad yo la voy a decir delante de un fiscal con una orden de alejamiento, no, a full mentira. No, para full mentira. No. Claro, es que no, ayer tú dijiste, y es cierto, la mujer no quiere escuchar la verdad. No, la mujer quiere escuchar lo que ella quiere escuchar. Eso lo dijo por el aire, eso lo dijo por el aire. No, tú puedes cuidar, yo no dije eso. No, por el aire. Lo dije, lo retiro. No, incluso puso ejemplo, dijo, yo una vez. No, pero fuera el aire. No, son expresiones mías. Él dijo un amigo mío. Pero fuera el aire. No, son expresiones mías. Te voy a citar al tu genérico. La mujer no quiere escuchar la verdad. Ella quiere escuchar lo que ella le dé la gana en el momento. Tú me fuiste infiel, tú le dices que sí, porque después de ella va a preguntar. Ahora que hay cosas que no se preguntan. Hay cosas que no se preguntan. Por ejemplo, esa misma, y que tú me fuiste infiel, por favor. Pero que hay más ejemplos. Ella lo pregunta. A mí me la pregunta. ¿Tú me quieres? Eso no ¿te gustó? Tampoco. ¿Te gustó eso no? ¿Te gustó? No, eso. Repetimos. Eso quita el deseo. No, lo que pasa es otro más. Después de algunas mujeres le gustan hacer una encuesta de satisfacción. Tiempo estimado. ¿Le gustó? Sí. ¿Se sintió bien? Sí. ¿A ti si tuviera la oportunidad, usted lo repetiría? Si sí, la mujer lo pregunta. Exacto, a ti pero te lo el hecho, hombre exacto. Se ve como de que a ti te gustó, mami. Eso se ve tan horrible. No, pero ella, yo no te quiero. ¿Y tú la vas a dejar? No, lo que pasa es que tú lo el hombre lo pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Te ha preguntado eso? ¿Te ha preguntado? Esas no son preguntas, ¿no? Ahora, peor que te gustó. Duerme aquí. Peor que te gustó. Eso es echando desafío. Peor que te gustó es. Hoy tú deberías. Durante el. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Vamos a esto. Sí, no, sacando el cachú. Sacando el. Los únicos que no tienen problema aquí. Ajá. Dale la pregunta a Ivonne. Claro, yo no tengo problema. No, la pregunta que le hice. Por eso no estoy incluida en el problema. Entonces, las parejas se mantienen más. A full verdad.
con su chine de mentira. Siempre la verdad, porque uno sabe que está con un hombre fiel, claro, ¿verdad? Sea sincero. Se supone. No se supone. No, es que la mentira no siempre tiene que ver con infidelidad. Exacto. ¿Por qué es que se va por el mismo punto? Es que no tiene que ver siempre con infidelidad. Que te condenen el dinero. Quizás. Exacto. O que él no tuvo. A lo mejor la mujer no le gusta, ajá, que él vaya donde la mamá. Está en pleito. Exacto. ¿Dónde tú estabas? No, estaba por ahí, estaba con los muchachos. Y comí por y allá. No le dijo que realmente estaba, sí, donde la mamá. Pero no diga la verdad. No es nada más por la manotita de infidelidad que el hombre miente. Pero calma, no. Pero diga la verdad, porque a la doña se le va a salir en algún momento. Tú como que te molesta. No, aclaro para ustedes. Tú como que te molesta. Mira, no, porque qué. Dios, dale. La verdad siempre prevalece. Siempre la verdad. A full verdad. Claro, siempre a full verdad. Eso hace que la. No es lo que tú quieras. Dime, dale. Es conveniente para la pareja. Hace que una pareja dure a full verdad. Claro, a full verdad. Y si la mujer acepta, digo la mujer en este caso, ¿verdad? Si está herida, como pasa con la dama, si ella acepta, después que tú le digas la verdad, ya son otras 500. Incluso tú tienes la forma de decir, pero ya yo te lo dije, o sea, vamos a seguir lo mismo. Ya y yo sigue. Te dije la verdad. Y siguen. Sí, sí. Bueno, ya si deciden seguir juntos, que sigan batiéndolo. ¿Full verdad? Full verdad debería ser. Lo que es la realidad es que nadie aguanta eso. Wow. Full verdad. No, que nadie aguanta eso. Pero no, no es mentir, señores. Aprendan a decir la mitad de la verdad. Exacto. La mitad. ¿Qué? Claro que sí, una mentira que te haga feliz, como dice la canción, y no una verdad que te amargue la vida, por ejemplo. Ese muchacho es tuyo. ¿Qué media verdad tú le dices? Con ese muchacho es tuyo. Ustedes se van a lo profundo. ¿A qué tú le llamas mío? Ustedes se van a lo profundo, pero vayan a algo más sencillo. Por ejemplo. Que la doña de la casa sea la que cocine, porque tú no sabes. Y que tú le digas, fui yo que cociné, mi amor, para agradarlo. No se tiene que dedicar a un hijo en la calle. Ese hijo es tuyo, vamos a hacerle la prueba. Y durante, tú te pierdes. Pero tú crees que una mujer, pero también porque hay que tener balanza. ¿Tú crees que tu esposa, que no sabe hacer un morisoñando porque corta la leche, te va a poner a ti un sancocho y te va a decir eso lo hice yo? No, pero que eso se trabaja. Yo creo, yo estoy si con Isabra. Si tú estás caliente con ella, tú se lo crees. No, yo estoy con Isabra. Y hasta abuelo te lo hace. Oye, vamos. Las relaciones con mentiras no son sostenibles en el tiempo. Qué bueno es entonces, escucharte. Atentamente. Pero oye, tú. Con mentiras no. Pero como dice Isaura, no se tiene que decir toda la verdad. No. Y menos cosas que no te están preguntando. Las relaciones son como los gringos. Pregunta lo que te responde lo que te pregunten, no más. Pero respondiendo, no es que tú vayas y que te fue infiel, no, amorola. No, pero no de infidelidad, o sea, te digo. Es que la mujer a veces te lleva diarias. A ser político a veces. Ajá. ¿Cómo así? Paso a explicar. ¿Cómo estoy hoy? Ella está de cacara. ¿Cómo tú le dices? Tú estás muy fea. Claro. No. Si fuera la sucia mí, que tú tienes. Yo me enamoré. Oye. Yo me enamoré de tu alma. Ya. Óyeme. Yo me enamoré. El alma estaba ella flaca. Ella quiere para el salón y ella sabe que no están hablando del alma. La mujer ejemplo, no puede pedir para el salón. Por ejemplo, hay mentiras. No. Hay mentiras que el hombre siempre tiene que decir. Nunca le digas a tu mujer que está gorda. No. Es que te digo. Que te preguntan. ¿Y cómo tú le preguntas a la mujer? Tú te hiciste el cuerpo. Exacto. El que está gordo. Y media verdad, tú le vas a decir, tú estás media gorda. El que está gordo, el que está calvo, el que está en olla lo sabe, no hay que decírselo. Está bien, y si ella lo sabe, ¿para qué lo pregunta? Bueno, porque no quiere oír una palabra de aliento del hombre. El hombre no puede preguntar si una mujer está hecha. No, es lo que te digo, el hombre si no se da cuenta. No, si no se da cuenta. ¿Y cómo, es cómo no tú te das cuenta? ¿Cómo tú te das cuenta? ¿Cómo es tú? ¿Eh? ¿Cómo tú? Apuntamos en tu genérico, señor. No, porque a veces tú tienes amigas que se hacen procedimientos y tú las cuidas. Exacto. Y te dicen. No, que tú te. Mira. Te das cuenta, ¿no? Ahí es que tú te das cuenta. No tienes que enseñarte. Tú nunca cuidas a una mujer en faja. Exacto. ¿Y tu pellizco? No, tú genérico. No. Ni apagado. Por apagado. Yo conozco. Ahí me dicen que uno de ustedes ha llegado prestado su habitación. Para que ella se recupere. Ya hay casas de recuperación para sí, ella. Sí, muy buena. ¿Tú prefieres pagarle la casa de recuperación? No, tú prefieres que ella esté cómoda con un personal claro. Que se encargue de cuidarla. Claro. Pero fuiste tú que pagaste esa operación. No, eso no eres tú que la paga. Eso no eres ¿y tú. Quién la paga? Tu esposo. Oye, tu esposo. Seguro no lo cubre. ¿Y el cheque de incentivo de Trump? ¿Para qué tú crees que fue que se usó? ¿Eh? Ah, tú no sabes. Ah, pues la era, la tuya, la tuya viajera. No, la. No, cuidado. Ay, pero está decidido.
Ah, pero está decidido. Ay, pero tú no estás fácil. Está dispuesto a todo. Me gustan viajeros. Viniste desafiante. Mira que lo que pasa. De esas ausencias. Cuidado. Oye, lo que pasa. Trabajando por ti, coño. Es. Diablo, pero. Si no voy a hablar fuera del aire. Hay mentiras que son peligrosas. Por ejemplo. Un hombre te pregunta, dije, ¿es una peluca? Y tú dices, no, ese es mi pelo. Y que el segundo día se te caiga. Tú ves, eso sí. Mira que lo que sucede. En el caso del matrimonio. Tú puedes hacer un pacto y decir no. Verdad. Vámonos con verdad nada más. Vámonos con verdad, ¿verdad? Y yo no te digo el noviazgo, gente que está conociendo. Full verdad. Pero es que en el matrimonio es imposible. Esta casa se debe, este carro se debe, todo. Exacto. Y también, a veces la mujer te quiere agradar. Tú no ves que dice que después que uno se casa le coge confianza. Pero tú crees que es fácil que una mujer te siente en una silla de guano y venga con un baile de Shakira y después te pregunte, ¿qué te pareció? Diablo. Descarado. Diablo. Ay, ojos así de Shakira. Ay, y ella, cada vez que da para la derecha, hay que buscarla porque no puede volver. Y no te puede decir nada. Mañanero. En el 809-333-1057. Desde el interior sin cargos, 1-809-200-1057. Y nuestra línea internacional, 1-833-867-1057. No, Giovanni Polanco. Ven. Las parejas duran más, full verdad o con su chine de mentiras. Obvio, muchachones. Obvio. Dale, Fello. Oye, no, yo tengo un muchacho aquí que está indignado, Rabacuco, con ese tema. Es verdad, ponme a Rabacuco, ponme a Rabacuco. Hey, ven acá. Escucha. Mira, muchacho. Están promoviendo cosas que no deben promover. Porque la familia es lo primero. Pero aún así, niégalo hasta que se pueda. Hello. Buenos días. Dale. Eso es a full mentira con dos pesos de verdad. ¿Cómo así? A full mentira. Yo es fácil decir la verdad. ¿Qué tú dices mentira y qué tú dices verdad? No, solo que me pregunte, ¿pégate cuerno? Fue mentira. Ya. ¿La verdad? Son dos pesos de verdad, no, eso no da para mentir. Tú sabes que hay verdades que no quisiera que fuera mentira. ¿Cómo así? O sea, a mí una vez me dijeron, no, porque yo... Ajá. Y era verdad. Ay, sí, porque a veces. Yo no se lo quería creer. No, porque hay veces que. Ay, que él era juego. No. El que hay veces que tú cerquita. Dices. Tú dices que no, yo. Y Eddie, que para. Sí, para marear. Y yo le dije, no, eso es mentira tuya. Ay, era verdad. Era verdad. Ay, no. Aló. Y después preguntaba por qué no lo llamé. Buenos días, chicos. Buenos días. Buen día. Sí, yo opino que siempre hay que ir de frente con la verdad. Más sin embargo, hay momentos que uno tiene que decir ciertas mentiritas para que todo fluya. Por ejemplo, mi amor, este fin de semana tú te la pases conmigo a ti por gancho. No, mami, pero que tú sabes que tengo este plan, bla, 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 bla. Okay, mi amor, no hay problema. Y el lunes, ¿cómo la pasaste, mi amor? Súper deprimida porque tú no estabas. Bye, buen día. Oh. Ya. Ahí se lo dicen ustedes. Qué ahí fina la dama. Será diáspora. Y ella, ella feliz sin él. No. Ay, sí. Como estabas tú feliz sin ella. Cuidado. A lo mejor ella cree que él estaba deprimido. Aló. Buen día. Dímelo, no voy a hablar fuera del aire contigo. Óyeme. Las mentiras son columnas de un edificio lleno de fracaso. Ay, todo el tiempo, la verdad. Todo el tiempo. Para que todo el mundo se lleve bien. ¿Tú eres fiel? Claro que sí, pero arrancó mi tierra. ¿Tú dijiste que es full verdad, mío? No todos los hombres. No todos los hombres saben. No, por eso lo sabes. ¿Te ha tocado hombres fieles? No, pero vea, ¿cómo le responde? Esta contradicción. Yo no sé, esa. Supuesto que sí, que me ha tocado fiel. Pero dilo bien, dilo bien. Bueno. Que de ti hablan bien. Ay, estoy malo, estoy malo. Aló. Hello. Hello. Lo único que se debe buscar en la pareja es que tu esposa se sienta bien y esté bien. ¿Qué es lo primero que te debes preguntar a ti mismo antes de decir la verdad o la mentira? ¿Voy yo a dormir esta noche dependiendo de mi respuesta con los niños? ¿O ella va a llorar? Según la respuesta a esas preguntas,
entonces tú le dices a ella. Es verdad. No, hay que ponderar. Sí. Y ahora, mi respuesta, sí. la pondrá a llorar. Sí. Se callará. Se callará. Sí, porque yo le diga. O dormiré con los niños. Sí. Entonces tú después de eso, es que no te da tiempo. A veces, ya, no. A veces te presiona muy rápido. La respuesta muy ahí rápida ahí. Sí. Nunca una respuesta que cause dolor. Siempre una respuesta que te cause una sonrisa. Ah, pues hay que claro, mentir. Aunque no tenga la verdad en la mano. Pues hay que mentir. No, media verdad. Aló. Suavecito. Aló. Buena gente. Dale. El problema es que hay que estar preparado para ciertos interrogatorios en ciertos momentos que te hacen. Sí. Porque cogen un momento específico para preguntarte cosas que tú no estás preparado. Por ejemplo. No, cuando tú estás en labores maritales, tú sabes que a veces te hacen unas preguntas o antes, después o durante, que tú, ¿verdad?, estás desasitiado. No, pero durante. Entonces, lo que opinamos. Nunca mentira, sino verdades a medias. Pero que durante eso. No creo. ¿De que quién es fulano? ¿Tú? No. El hombre arranca a dar respuestas colaterales. ¿Cómo? Ella le dice, es verdad que tú estabas con Marisa otra vez. Y él dice, a tus hijos le faltan algo. La casa se debe. Han cortado la luz aquí. ¿Tú, te falta algo? Tú le preguntas una vez y te responden otra. Y él se va, entonces él se va a la contraofensiva, a la contraofensa. Entonces él se ofende a él. Te falta algo en la casa. Sí. Yo no entiendo. Completa. Y oye, yo no entiendo. Oye, de lo que está hablando la mujer. Tus hijos le falta algo. Sí. ¿Cuál te es debe la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? No, porque en el matrimonio. Lo tuyo no tiene madre, él se va. En el momento íntimo del matrimonio, la mujer no cuestiona, la mujer pide. Ajá. Sí, en el matrimonio es así. ¿Cómo? Tú sabes que uno va ciego. Mm. En ese momento el hombre lo que quiere es vivir. Y ahí dice, ay, caramba. Yo quisiera estar como tú, por esa nevera. ponte ahí que te la voy a comprar.